mañana aquí estamos en la escuela Gregorio Luperón, donde vemos los maestros que están siendo en su voto, saben que hay elecciones de la ADP. Aquí vemos parte de los delegados. Aquí se están haciendo dos planchas están haciendo aquí en este municipio de Río San Juan. Aquí vemos un delegado de María Teresa. También vemos otro delegado de señor Hidalgo, que pues estas son las, aquí hay dos planchas en Río San Juan. Está votando a nivel municipal, también a nivel nacional. Aquí vemos la urna A y la urna B. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que en el día de hoy a nivel nacional están pues haciendo sus elecciones para elegir el nuevo presidente de la ADP. En ese instante vamos a conversar con uno de los candidatos que está aquí presente. Aquí vemos donde están la mesa, Diana Luz, Roel, directora de la escuela tenemos a la profesora, que es la presidenta de la mesa, tenemos al señor Abadi y al profesor Lizardo. Aquí vemos dónde está votando la ADP aquí en Río San Juan. Ahí reciben las boletas, entran a lo que se ha convertido en la casilla para votar, luego viene y la introducen aquí en la urna A y B. Así que estamos viendo cómo está el proceso de votación. Ya son las 10:48 con la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Sabe que Orlando Gil Martínez es de la plancha 1 del profesor Hidalgo, y pues es el que está buscando la postulación de la presidenta a nivel municipal. Su otro contrincante es el profesor Neri Leonel García. Así que Neri Diane García y Orlando Gil están compitiendo aquí a nivel municipal. Así que están en el proceso de votación de la ADP aquí en el municipio de Río San Juan. Son de mi mente. La voy a buscar.